Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos las primeras impresiones de Tormenta en T3, ¿de acuerdo? Es un personaje que estaba muy buscado y era muy esperado por los fans. Yo no sabía que tuviera tanto, sinceramente a mí es un personaje que ni me va ni me viene. Sinceramente, hubiese preferido que le hubieran hecho justicia antes a Thor, antes que a Tormenta, pero por mucho que uno desee, aquí estamos expuestos a lo que Ned Mable quiera o decida hacer, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues ha sido el T3 de Tormenta, ¿de acuerdo? Ya os enseñé las estadísticas del personaje, bueno, las habilidades. Vamos a ver las estadísticas del personaje. Aquí lo que tenemos a full es la velocidad de ataque, la ignora defensa y la recarga, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí la equipación al 25, aquí tenemos sus habilidades, aquí tenemos, vamos a ver las cosas nuevas que trae el personaje. Por ejemplo, el daño de la habilidad aumenta en un 50% y el adicional en un 50%, cuando antes era un 35 y un 15, ¿de acuerdo? Antes con el anterior uniforme. Tenemos aquí la número 1, la número 2, la número 3, la número 4 y la número 5, pero solo vamos a usar 4 de estas habilidades. Vamos a usar la habilidad número 1 porque tiene parálisis con ignora inmunidad, que esto nos va a servir para jefe mundial. Yo ya he hecho varias pruebas con el personaje y sí que es cierto que tiene un buen daño, ¿de acuerdo? Pero lo que es cuestión de velocidad de movimiento, lo que es también supervivencia, es un puñetero mojón. Sinceramente, en tema de supervivencia, yo no sé lo que pensaban en los foros americanos cuando decían que iba a ser una meta que iba a sustituir a Fénix y a Silver Surfer. Yo creo que se fumaron allí, se fumaron algo psicotrópico y se les fue un poco la olla, porque realmente el personaje este no está encarado para nada para PvP y muchísimo menos va a superar a Silver Surfer o a Fénix en duelo dimensional, vamos, pajas mentales de la gente en los foros que dice cosas que luego, pues bueno, sin sentido alguno, ¿de acuerdo? Esto es un personaje que es para PvE, sinceramente, es un personaje para hacer daño, ¿de acuerdo? La supervivencia que tiene es muy mala, ¿de acuerdo? Por eso vamos a utilizar la habilidad número 1 que tiene la parálisis para ayudarnos a sobrevivir un poquito más. Después de la 1 vamos a aplicarle la número 3 que tiene reducción tanto del frío como al rayo. Además nos da un protector de 6 impactos. Ese protector de 6 impactos no es suficiente como para mantenernos con vida, sinceramente, porque dependiendo de qué jefe sea, te hace un ataque de estos fuertes y ese protector de 6 impactos se va al carajo, pero en 0 coma, ¿de acuerdo? Luego seguiremos con la habilidad número 4, que nos da un 15% de reducción en todas las defensas con ignora inmunidad, que nos va a servir para jefes, ¿de acuerdo? Dejaremos que pase un par de segundos, ¿de acuerdo? Que salga como una especie de niebla y después le daremos a la 5. La 5 la vamos a dejar también unos segundos y luego podemos volver a comenzar con la rotación, ¿de acuerdo? Con la que nos vamos a sentir más protegidos va a ser con la número 5, que tiene inmune a todo el daño durante 6 segundos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la pasiva, que es una pasiva bastante interesante. Aumenta todo tipo de daño en un 35%, con lo cual nos va a potenciar tanto el daño de frío como el daño de rayo. Ya veis que aquí tiene dos habilidades, si no me equivoco, no, perdón, tres habilidades con daño de rayo y tres habilidades con daño de frío. Esto no solo le sirve a ella, sino también a todos los aliados, con lo cual también nos va a servir como potenciadora para personajes con daño elemental, ¿de acuerdo? El liderazgo sigue siendo igual de mojón que siempre, todas las velocidades más 6, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el tipo de mejora, está en el puesto número 3. Aquí tenemos fuerza del Hulk cabreado con un 30% de aumento en todos los ataques. Aquí tengo este obelisco, que este obelisco lo estuve combinando desde el momento en que se supo que Tormenta iba a tener un uniforme.
ya, y se, hubo la fuga de que iba a tener daño de frío y daño de rayo, ya estuve durante semanas combinando y tuve la gran suerte de poder tener este obelisco, ¿de acuerdo? Con daño de frío un 31,8, daño de rayo un 37,5 y un proc de daño de 200, con lo cual este obelisco está niquelado, ¿de acuerdo? Está niquelado. Yo personalmente no iba a chetarla mucho, tenía pensado intentar sacar en los cofres que hay ahora, a ver si me tocaba un CTP justiciero para colocárselo a ella. Es el que recomiendo, un CTP justiciero. Evidentemente uno de ira le va a dar mil vueltas, las cosas como son, pero uno normalón como justiciero está también muy bien para el personaje que es de daño elemental. Lo que pasa es que hoy jugando jefe mundial me he dado un golpe y me ha tocado un CTP de ira. Tenía un CTP de ira reservado para tormenta por si acaso, pero como solo me quedaba uno estaba con la duda. Pero hoy en jefe mundial me ha tocado este CTP de ira en un cofre de color lila, jugando una fase, me parece que era 30 y algo, me parece que sí, me parece que era una 30 y pico. Y encima me la han dado a full. O sea, es que encima eso. Lo que pasa es que voy a tener que seguir combinándolo porque el índice crítico me ha salido con un 19 y eso es un poco birria, ¿de acuerdo? La esquiva está muy bien, pero el índice crítico me ha salido bastante bajo. Con lo cual, finalmente, al personaje le meteré un CTP de ira. Pero, como siempre digo en los vídeos, primero hago una prueba para gente free play y luego para play to play, ¿de acuerdo? Así que le he colocado el obelisco antes de colocarle el CTP de ira para que veáis cómo funciona y para que veáis que no hay necesidad de meterle un CTP de ira, por ejemplo, para que el personaje funcione, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el uniforme, que lo tenemos en legendario, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que nos pide a Emma Frost, nos pide a Spider-Man lejos de casa, nos pide a Pícara de Uncanny Avengers, nos pide a Chica Luna y por último nos pide a Imperión Clásicos, ¿de acuerdo? Esto es las opciones de uniforme, yo lo tengo en legendario, me falta el último. Tenemos aquí el efecto del uniforme, probabilidad de activación cuando usamos la habilidad T3, que es Juicio de la Diosa. Se aplica a ti, acumula el 10% del daño auténtico infligido al enemigo, a ver, al enemigo, sin importar la defensa y la esquiva. El daño auténtico acumulado total no puede superar el 10.000, 11 segundos, el 1% de todos los ataques, cada 1% de daño acumulado, proporcionado daño acumulado, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tengo que decir del personaje en sí? Porque la gente me va a preguntar, Lobo, ¿compro el uniforme o no compro el uniforme? Este personaje va intrínseco, o sea, va unido tanto el uniforme como el T3. Si tú coges a este personaje y le colocas solo el uniforme, pero no lo vas a subir a T3, la mejora hacia el otro último uniforme la vas a notar, porque se va a notar, pero no va a ser el daño que uno espera. El daño brutal, real, del personaje viene con su T3. ¿De acuerdo? Aunque tú digas que es que el T3 es un mojón porque no tiene apenas estadísticas de daño, ¿de acuerdo? Es cierto, pero gracias al uniforme que tiene la acumulación de daño, esto hace que el daño del T3 sea brutal, aunque tenga muy pocas estadísticas. Bueno, ya veis aquí lo que tiene, aturdimiento, penetración de defensa un 40%, ignora esquiva un 40%, invencible 7 segundos, o sea que es un T3 muy, muy pobre. Lo que ocurre que se combina con el efecto del uniforme, ¿de acuerdo? Esa es la combinación, digamos, que hace que el T3 sea tan poderoso. Con lo cual, mi recomendación es la siguiente. Si tenéis pensado comprar el uniforme para dejar al personaje en T2, no hace falta ni que le compréis el uniforme. Sinceramente, si ya tenéis el anterior, no hace falta que compréis este uniforme. Que sí que es verdad que os va a mejorar en temas de ataque, ¿de acuerdo? Sí que os va a mejorar. Pero si no tenéis pensado subirle a T3 para que gane todo ese daño, el daño bueno y guapo no es el que hace con el uniforme, sino con el T3. ¿De acuerdo? Si tú, por ejemplo, decides, pues mira, no le voy a comprar el uniforme, pero la voy a hacer T3, no te va a servir tampoco. ¿Por qué?
porque el T3 no va a hacer nada de daño en comparación si no le pones el uniforme, ¿de acuerdo? O sea que esto es así de impepinable. Te compras el uniforme y la subes a T3 y tendrás un personaje cañero. Si no tienes pensado subir la T3, no te compres el uniforme. Y si la vas a subir a T3, cómprate el uniforme, porque si no, no merece la pena. O sea, no puede ser como aquello que digas, mira, le voy a comprar el uniforme porque lo mejora, pero no voy a subir el T3 porque lo quiero reservar para otra cosa. O la voy a subir a T3, pero ahora mismo no tengo cristales, no me voy a comprar el uniforme. Prefiero gastarme los cristales en otro uniforme. En ambos casos, entonces no sigas adelante con ella. O sea, para ir a por ella tienes que ir a por el T3 y a por el uniforme. Esta es una putada, sinceramente, porque ella ya tenía acumulación de daño en su pasiva, pero Netmable ha decidido quitárselo y colocárselo al nuevo uniforme, ¿de acuerdo? Con lo cual te obliga, por huevos, a tener que hacer las dos cosas. Subir la T3 y meterle el uniforme. Porque si no, entonces la ganancia no se va a ver. ¿De acuerdo? Es una estrategia más. Ya lo he dicho muchas veces. Esto es un negocio y lo que quieren es que gastes. Pues esto es lo que hay. O lo gastas o no lo gastas. ¿Quieres un pepino? T3 y uniforme. Si no, no vas a tener un pepino. Es que es así de simple y de claro, ¿de acuerdo? Con lo cual, las dos cosas van unidas, el T3 y el uniforme, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, hecho este apunte, vamos a venirnos aquí a Jefe Mundial. Yo he estado viendo vídeos americanos, he visto gente en la fase 90, en la fase 99, pasándose un piso de Bonimao. Fauces, ya sabemos todos que es el jefe más fácil, es el más simple, el más sencillo de jugar. Los otros son más complicados, sobre todo para el tema del daño elemental. Evidentemente Tormenta ahí va a funcionar muchísimo mejor. Yo, esta gente que ha estado colgando vídeos en nivel 90 o en la fase 99, he de deciros que llevaban streakers con reducción de defensas, con lo cual ahí se le ayuda bastante al personaje. Entonces, es que he visto a uno que se pasaba el piso 99. Ha habido varios americanos que han colgado vídeos pasándose un piso 99. Y la gente lo ve y va a decir, ¡buah, qué bestia! Sí que es cierto que el personaje hace un daño muy bueno. Pero tampoco nos hagamos, tampoco nos flipemos. Esa gente que ha subido esos vídeos en el piso 99 es porque llevaban a Lady Deadpool con el traje navideño y estaban haciendo el truco de la Trinidad, ¿de acuerdo? Que ese truco de la Trinidad lo puedes hacer también con, tanto con Lady Deadpool, como con Nimrod, como con el Capi. Todos aquellos que tengan esa reducción de defensas nos van a ayudar para poder hacer el ataque este, el truco de la Trinidad, que antiguamente se usaba a Lady Deadpool, a White Fox de líder y a Luna Snow, ¿de acuerdo? Luego de Luna pues pasó a Sharon Rogers, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que personajes puedan pasarse un piso 99 con facilidad, ¿de acuerdo? Por eso no quiero que os quedéis con ese tipo de vídeos, porque no es la realidad, ¿de acuerdo? El tema de la Trinidad, el tema de la reducción de defensa, apoyado por los streakers, eso hace que facilita el que el personaje se pueda pasar cualquier piso, ¿de acuerdo? Pero entonces no estamos viendo el daño real del personaje, ¿de acuerdo? Por eso vuelvo a repetir que yo voy a hacer la prueba sin ningún tipo de streakers, y no lo voy a hacer en Ebony Maw, lo voy a hacer en Enano Negro, que es un personaje que es mucho más complicado, porque ya sabemos que el tema de la defensa de Enano Negro es bastante dura, ¿de acuerdo? Enano Negro es bastante complicado bajarle vida, y más teniendo en cuenta que este personaje hace daño elemental, que no es un daño, tiene daño de energía, pero su mayor daño es elemental, ¿de acuerdo? Aquí estaría un poquito, digamos, en desventaja, pero vamos a ponerle algo complicado, ¿de acuerdo? No le vamos a poner algo fácil como Fauces, le vamos a poner un Enano Negro y le vamos a meter un piso 60, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de streaker, ¿de acuerdo? ¿Con qué voy a potenciar a este personaje? Pues como todos los personajes que tienen reducción de defensas o reducción a cualquier tipo de daño elemental,
A este tipo de personajes, con tantas reducciones de defensa, lo que les viene mejor, o sea, lo normal es que le pongamos, por ejemplo, a Nick Fury de líder, para que nos dé un 50% de aumento en todos los ataques y un 55% de daño a la clase supervillano. Pero a este tipo de personajes que tienen tanta reducción de defensas, etcétera, 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 y reducción al frío y reducción al rayo, etcétera, etcétera, les va muchísimo mejor un personaje como White Fox, que tiene aumento de las mermas, ¿de acuerdo? Esto va a hacer que nuestro personaje se vuelva más fuerte, inclusive, que llevando a Nick Fury, ¿de acuerdo? Bueno, así es como tenemos al personaje, así es como lo vamos a llevar. Vamos a meterle aquí en un piso 60, no vamos a llevar ningún tipo de streaker, solo vamos a llevar a Antivenom por el tema de los zarcillos curativos. La verdad que lo necesita, porque el personaje, ya os digo que aguanta un pedo, sinceramente aguanta muy poco, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, vamos a comenzar, como os he dicho, la 1, 3, 4 y 5... Corro, salto y brinco. Venga, vamos ahí contra Enano Negro y vamos a darle fuerte, ¿de acuerdo? Bueno, vamos por aquí, vamos a darle con esta, le damos aquí, me he equivocado, no le he dado a la 1, le damos a la 5, volvemos, aquí ya me la han atontado. La otra parte es que es lenta, mirad qué lenta que es muy lenta, nos caza hasta Enano, o sea, con eso os lo digo todo. Vamos a darle aquí de nuevo, le damos a la 5 y vamos a darle al T3, a ver si se nos activará el proc, que va a ser que no. Aquí ha sido una porquería de daño lo que ha hecho, pero porque el proc no se nos ha activado. Mira, aquí nos han aturdido. Ya os digo que en tema de velocidad, mirad que cómo se mueve. Le pesa el culo, pero cosa mala. Sinceramente, me esperaría un personaje que vuela, que sea más rápido a la hora de moverse. Por lo tanto, por eso os digo que hay que jugar con la 1, que es la que nos va a permitir congelar al jefe. Mirad, mira, aquí hace un daño bastante guapo. Hay que tener en cuenta que estamos frente a Enano Negro, que es un personaje con mucha resistencia. Y también tenemos que tener en cuenta que no lleva ningún CTP, que lo que lleva es un obelisco, ¿de acuerdo? Aquí ya estoy más muerta que viva. Ya veis que el T3 es el que realmente hace el daño, sinceramente. Es el T3 el que realmente se nota cuando golpea. Bueno, aquí esta ya está aturdida. Vámonos, que viene otra vez. Qué mal me está yendo esta partida. Como siempre, fuera de cámara, fantástico. Y cuando luego hago el vídeo, un mojón. Es que es la ley de Murphy. Ya veis que el daño que hace es muy bueno. Bueno, pues aquí tenemos una fase número 60 sin streakers, no lleva CTP, lleva un obelisco normal y lo hemos hecho en menos de 3 minutos, o sea, 2 minutos y pico es lo que hemos tardado en pasarnos la fase 60 de Enano Negro, ¿de acuerdo? Tengo que deciros, vuelvo a repetir, que no he activado bien el proc. He de deciros que en partidas anteriores que he probado me lo llegaba a pasar en 2 minutos 50, 2 minutos 40 y algo, con lo cual hacía unos 20 y pico segundos menos todavía que ahora. Le ha llegado a bajar 5 barras de vida a Enano Negro con el T3 cuando se activaba bien el proc. Evidentemente, si lleváramos un CTP justiciero o lleváramos un CTP
de ira, evidentemente, entonces el personaje se iba a disparar muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces el personaje se dispararía mucho. Pero, como os he dicho desde el principio, primero me gusta hacer una prueba para la gente que sois free play y luego ya le pongo el obelisco o el CTP que a mí me gusta, ¿de acuerdo? Yo tenía pensado colocarle ira, tenía pensado colocarle justiciero. El de ira quería reservarlo para el siguiente T3 que saliera, por si era mucho mejor que ella, pero como me ha tocado este CTP de ira, pues se lo voy a colocar, con lo cual haré un vídeo el próximo día ya con el CTP de ira para que veamos el cambio, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, piso 60, una fase 60 de enano negro, ¿de acuerdo? Que ya sabemos que tiene una gran resistencia y solo lleva un obelisco, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra pequeña prueba aquí en Tierra de Sombras. Vamos aquí a meterla aquí en Reyerta, vamos a meterla aquí en el piso 113, vamos a colocar a Tormenta y vamos a ver qué tal trabaja en un piso 113. Vuelvo a repetir, va sin CTP. Vamos a ver. Aquí nos han aturdido. Aquí la 5 la podemos dejar un poquito. Lo bueno que tiene es que también el T3 no tarda mucho en cargarse, la verdad. Con lo cual eso también está bastante bien, se carga muy rápido. Estáis escuchando el repicar, eso es porque está lloviendo. ¿Ves? Estas son las cosas que me molestan. Cuando he hecho la prueba fuera de cámara, en el minuto 45 ya se lo había pasado. ¿De acuerdo? Y ahora ya veis cómo estamos. Y aquí he fallado un poquito más que fuera de cámara, pero bueno, vamos a ver. Tampoco vamos mal. Si por ejemplo hiciéramos como habíamos hecho en alguna prueba con Odín de haberle colocado un aumentador de mermas, evidentemente el daño del personaje hubiera sido muchísimo más grande, ¿de acuerdo? Aquí como no hemos acertado el proc lo suficientemente bien, pues en vez de haberlo terminado en el segundo 45 ha sido minuto 22. ¿De acuerdo? Bueno, ya habéis visto Tormenta, un piso 113, no está nada mal, no está nada mal el personaje. Evidentemente, cuando le pongamos un CTP de ira, pues entonces la cosa va a ser mucho más notoria. Sinceramente, las cosas como son. No lo voy a poner ahora, no lo quiero poner ahora porque me tendría que poner a modificar todo lo que he puesto, tengo que quitarle Urus, ponerle otros. Entonces, como esto me va a llevar tiempo y no quiero que se extienda demasiado el vídeo, ya os lo traeré en un próximo vídeo, ya la traeremos ya totalmente chetada con el CTP de ira. Pero bueno, ya habéis visto que con un obelisco de daño de frío, daño de rayo y un proc de 200, trabaja
fantásticamente bien. Hemos pasado un piso 60 de nano, que es bastante complicado, sin ningún tipo de streakers. Hemos pasado un piso 113 de tierra de sombras, con lo cual está bastante bien el personaje. ¿Me gusta el personaje? Bueno, no es un mal personaje, hace un buen daño. Hay peores T3, también los hay mejores. Es un personaje que es para jefe mundial, para molde, para Galactus inclusive, con un CTP de ira. Para modalidades de PvE os va a venir genial, ¿de acuerdo? Si lo queréis, si el que tenía pensado utilizarla para duelo dimensional, que se vaya olvidando. En tema de conquista, dudo mucho que... A ver, tampoco voy a hablar antes de tiempo porque yo en conquista no tengo ni papa ni la juego, pero dudo mucho que con las con la poca resistencia que tiene a los golpes, dudo muchísimo que el personaje sea muy válido en temas de conquista. Sinceramente, yo no la veo. Hay personajes que son muchísimo mejores que ella para invertir si sois jugadores de conquista, ¿de acuerdo? Entonces, la persona que quiera tener un personaje para PvE, bueno, pues tiene la opción de tormenta, pero vuelvo a repetir, tenemos 5 entradas en jefe mundial, ¿de acuerdo? Tenemos 5 entradas, con lo cual necesitamos 5 metas. Ya tenemos sobradamente metas de sobra, ¿de acuerdo? No es una necesidad el tener que tener a Tormenta en T3. Es un lujo. Sinceramente, es lujo. No es necesario que digas, no, es que para ABX, para... No, no. Para ABX ya tenemos, por ejemplo, está Magneto. Tenemos a Cable, que ya topa. O sea, sinceramente, inclusive para los días libres, pues tienes a Luna, que con Luna también llegas al final, o con Namor. O sea, realmente el personaje no es imprescindible. ¿Que es un buen T3? Es un buen T3, pero tiene la mala leche de que tienes que tener también el uniforme. O sea, es obligatorio, si quieres el T3, tener un uniforme. Y si quieres el uniforme, has de subir la T3 para que te haga buen daño. Con lo cual, veo un gasto, tanto de cristales como de materiales, que a lo mejor a los que son VIP alto y van sobrados, evidentemente, adelante con ella, porque no hay ningún problema para ellos. Pero para la gente que es free play y para la gente que está ahorrando para el Black Friday, pues para cogerse alguna misión épica o cualquier historia de esas, yo recomiendo que no gastéis en el personaje, ¿de acuerdo? Sinceramente, ¿de acuerdo? Luego ya cada uno, esto es mi recomendación, luego cada uno que haga lo que le salga de las pelotas. Pero yo, personalmente, no recomiendo el gasto a la gente free play, porque es un buen personaje, pero ¿cómo os diría yo? No es imprescindible. Ya tenemos personajes de sobras para pasarnos jefes mundiales, ya tenemos personajes de sobra para pasarnos molde, ya tenemos personajes de sobra para pasarnos Galactus. Tenéis que sopesar si os merece la pena el gasto o si preferéis ahorrar para la siguiente actualización y ver qué T3 va a salir, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que sea un mal T3, ojo, que yo no digo que sea un mal T3, simplemente digo que no es imprescindible, ¿de acuerdo? No es un personaje imprescindible para tenerlo en tu cuenta, pero que es buena, sinceramente. La ganancia que tiene es muy buena. El problema, que esa ganancia no solo se le lleva con el uniforme, también tiene que ser unida a su T3, ¿de acuerdo? Por eso os decía que por si había alguno que decía, no, pues me compraré el uniforme, pero no la voy a subir a T3 porque estoy reservando los materiales para subir, yo qué sé, a Silver Surfer. Porque esto lo he leído. Pues entonces, ahórrate el uniforme. Porque si no tienes pensado subir la T3, es tontería. Si no, no vas a tener ese daño bueno. De todas maneras, si ya habéis visto en la fase número 60, cuando hemos estado utilizando las habilidades normales, el daño ha sido bastante normalón, ¿de acuerdo? Ha sido con el T3 que se ha notado que había una bajada guapa de poder, ¿de acuerdo? De daño. Por eso os digo que una cosa va unida a la otra. El T3 y el uniforme van unidos. Una cosa sola no puede ser. O van los dos o no hagas nada,
¿De acuerdo? Esa es para mí la única pega del personaje. Pero bueno, de momento la rotación, como os he dicho, la 1 para la parálisis, la 3 para el aumento del daño y para reducciones del daño de frío y daño de rayo, la 4 con reducción de defensas y luego la 5. ¿De acuerdo? De momento esta es la rotación hasta que no siga haciendo pruebas y encuentre alguna mejor. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, hasta aquí hemos llegado con las primeras impresiones del uniforme y del T3 de Tormenta. ¿De acuerdo? Yo, sinceramente, le daría un notable. ¿De acuerdo? Es un buen personaje. Sale por encima de la media, pero tampoco es que sea una meta de aquellos, como digas, por ejemplo, como Sharon Rogers, el daño ese que tiene tan brutal, o como Namor, o como, yo que sé, temas de Silver Surfer, o Fénix, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Que es buena, pero no está, digamos que yo no la pondría entre los metas del juego, ¿de acuerdo? Pero tampoco la pondría entre los T3 mediocres, ¿de acuerdo? O sea, está en un nivel bueno, yo por eso os digo que le pondría un notable, un 8, ¿de acuerdo? Es un buen personaje, ¿de acuerdo? Si vais sobrados, a por ella. Si no vais sobrados, yo me pensaría mucho el gasto del uniforme y el subirla a T3 si ya tenéis en vuestra cuenta bastantes metas, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado las primeras impresiones de Tormenta. Ya sabéis, cualquier duda o cualquier consulta que queráis hacerme, me lo dejáis abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Una cosa que se me había olvidado, también la podéis potenciar en vez de con Nick Fury, para todos aquellos que tengan a Dazzler, también es bueno, en los que lo tengan, claro, no he puesto a Dazzler porque, como he dicho que era para los free plays, no todo el mundo tiene premiums, pero si tenéis a Dazzler, sois personas que tenéis personajes premium y tenéis justo a Dazzler, la podéis poner de apoyo junto con White Fox. Ponéis White Fox de líder, ponéis a Tormenta y le ponéis a Dazzler. ¿Qué ocurre con Dazzler? Pues Dazzler, además de tener un 65% de aumento de daño para los mutantes, que Tormenta es mutante, además, lo que yo hago es darle a la habilidad número 3, que esto ya lo enseñaré en el siguiente vídeo, lo que hago es darle a la habilidad número 3, que hace el círculo ese que hace Dazzler, que es un círculo curativo y además de aumento del daño. Entonces, ¿qué ocurre? Que para la supervivencia de Tormenta, lo que hago es sacar a Dazzler, le doy a la 3, automáticamente saco a Tormenta y si me la van golpeando, ella va recuperando vida, además... de que dentro del círculo sus habilidades hacen más daño. Entonces, cuando usas el T3 dentro del círculo, pues el pepinazo que le pega al jefe mundial es bastante grande. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, hechos este apunte, ya me despido ya. Nos vemos en un próximo vídeo, chicos.